creo que es muy importante, sobre todo para que los chicos, de una manera relajada, reflexionen sobre estos temas. Lo que antes eran pocos, ahora siempre está lleno de jóvenes, siempre está lleno de gente muy preparada, que hace buenas preguntas, y creo que tiene buen futuro este tipo de ideas. Si se trabaja y siguen ellas, el futuro es radiante, en este caso sí que es radiante. Es un gran evento, es un gran acontecimiento del Instituto Juan de Mariana, y pues es un lugar maravilloso en el Escorial. Me parece muy interesante porque hay perfiles muy, muy, muy diferentes, y sobre todo el nivel de preparación de los estudiantes es bastante, bastante alto. Realmente te da un impulso para seguir en la tarea que uno realiza todos los días. Ahora volvés con más ganas, digamos, ¿no? Porque ahora volvés sabiendo que no es un esfuerzo que da sus resultados. Creo que es la oportunidad perfecta para no solo disfrutar de las charlas, que evidentemente luego también las puedes ver en YouTube, sino de la convivencia con los profesores, aquí poder compartir con Rayo, con Bastos, con el profesor de Huerta de Soto, en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, en el patio, fumando un cigarro o tomando un café. Esa es el verdadero valor de la Universidad de Verano, y espero que siga haciéndose muchísimos años más, sea en el Escorial o sea en Lanzarote. Yo creo que la gente se lo está pasando muy bien y que ya han encontrado rápidamente todos los sitios de copas para no solo aprender, sino crear mucho ambiente, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo más importante de todo es ver cómo un grupo muy amplio de chicos jóvenes se reúnen para reflexionar, para estudiar, para tener una visión crítica sobre el estado actual de las cosas y plantear qué cambios se tienen que introducir para que todos consigamos un entorno más libre y un entorno mucho mejor. Es una ocasión, yo creo que única a lo largo del año, donde jóvenes de toda la geografía española, pero no solo de España, sino también de muchos otros países europeos y latinoamericanos, se reúnen durante prácticamente una semana para no solo escuchar conferencias que reflexionen de manera amplia sobre las ideas de la libertad, sino también para conocer a los conferenciantes, debatir con los conferenciantes y discutir entre ellos todos los asuntos que rodean, pues, el liberalismo y la promoción de sociedades más libres.